vamos a conocer una especie que hay en la mayoría de los lugares y aquí en Huehuetoca. Así es, mira, este Iván es una serpiente, se le llama acincuate o alicante, igual es un colúbrido, es inofensivo, no es venenoso. Este es criado en cautiverio, quiero aclarar. ¿Por qué es criado en cautiverio? Yo creo que mucha gente que ha visto aquí en el municipio ha tenido encuentros con esta especie, se dan cuenta de que el animal bufa, se infla, suelta mordidas, a veces se orina, se defecan en el intento de hacer que lo sueltes. Este animal no me quiere morder y es perfectamente manipulable. Ya de entrada sabemos que es de cautiverio. Wow. Lo quise dejar hasta el final porque tenemos la fortuna, porque realmente es una fortuna, de poder contar con esta especie en el Estado de México, aquí en nuestro municipio específicamente. Es una especie muy, muy, muy ampliamente distribuida en el país. Hay en muchos estados del país esta especie, pero es la que se le ha inventado el mito más risible, más ilusorio que te puedas imaginar. Tal vez hay quienes ya lo han escuchado, tal vez tú mismo, Iván. Sí, sí. Es un mito bien chistoso, ¿no? Le han inventado varios, desde que si una mujer va caminando por el cerro, que le chifla y la distrae, la mujer voltea, ve que no hay nadie, se asusta y se va. O que está esperando en las ramas de los árboles para caerle a una persona y ahorcarla y matarla. Y el que se lleva las palmas es uno bien elaborado. Dicen que si este animal entra a un cuarto donde haya una mujer lactando, dándole de pecho a un bebé, la serpiente llega sigilosamente y con el vaho duerme a la mujer. Fíjate nomás. Sí, sí, sí. Que va a meter la punta de la colita en la boca del bebé para que el bebé se siga entreteniendo y no llore, no vaya a despertar a la mamá. Y entonces que el animal se pega al pezón de la madre y le empieza a succionar la leche. Fíjate toda la maldad que puede generar este animal, ¿no? Realmente no es cierto. Y no se necesita más que tener pues un poquito ahí de sentido común para entender que es un mito. No importa si te lo contó tu mamá, tu papá, tu tío, tu abuela. Es un mito, no es cierto. Me ha tocado gente, Iván, ¿sí?, que en el afán de defender su razón o su mito, no, es que yo un día entré al cuarto donde mi esposa estaba dando de comer a mi hijo y lo estaba haciendo la serpiente. No es cierto, no lo viste, eso no existe. Hay varias razones por las que no puede ser cierto, Iván. Uno, estos animales son carnívoros, comen principalmente roedores también. En vida silvestre pueden llegar a comer tal vez aves, tal vez lagartijas, pero hasta ahí, son carnívoros. No pueden, su sistema digestivo no puede desdoblar la lactosa, o sea, un producto lácteo no le va a servir para nada. Y dos, y más importante, las serpientes no tienen mejillas, como nosotros, para que podamos generar la succión, efectivamente. Entonces, no importa lo que me cuentes, que digas que te lo contó fulanito, sutanito, la verdad es que no es cierto. Estos animales son benéficos inclusive para las actividades de agricultura. Si hay una plaga de ratas, ratones en un cultivo, aquí está la solución. Olvídate de pesticidas, de trampas, de venenos, esta es la solución. Este es un animal pequeño, pero los alicantes son grandes. Yo he visto alicantes, he tenido alicantes de más de 2 metros. Un alicante grande se puede comer en una semana, vamos a decir, que haya muchas ratas. Vamos a decir que un alicante se come 2 ratas por semana. Un alicante en un mes se come 8 ratas. 8 ratas. 80,000. Entonces, estamos hablando de que estos animales son benéficos. Tienen un papel muy, muy importante en el ecosistema, ¿sí? Ellos no se meten a nuestras casas. Nosotros llegamos a poblar el lugar donde ellos han estado durante muchos años. Y si alguien alguna vez tiene una experiencia de encontrarse con este animal, no lo maten, de verdad. El miedo es irracional, ¿sí? Tendemos a temer lo que no entendemos, lo que no conocemos, y nuestra reacción, no sé si es bueno o malo, me da miedo, lo mato. Y es algo natural, Iván. Yo he visto bebés que empiezan a caminar y por naturaleza ven una hormiga, van y la pisan. Y el bebé no le dijo, ve y písale. Es algo natural que tenemos. Pero creo que como seres racionales que somos, podemos comprender y entender el verdadero valor que tienen estos animales. Exacto. Entonces, pues véanlo, es amarillo.
Las manchas pueden ser negras, cafés y grandes en el dorso y manchas más pequeñas a los costados. Muy característico, tono ya más naranjita, más intenso en la cabeza y los ojos color cobre. ¿Sale? Entonces, se van a encontrar mucho de estas. No las maten, cuídenlas, tienen su propósito y son benéficas. Exacto. No, y como comentas, podemos controlar desde una plaga sin hacerle daño a este animalito. Y fíjate que sí he escuchado mucho ese mito, ¿eh? De que succionan la leche a las mujeres embarazadas o todo eso. Y como dices, usando un poco la lógica, el sentido común, pues sin mejillas, pues cómo no. No, claro. Sí, no, no se puede. Sí, no. Una vez una persona de acá de San Miguel Jagüeyes me decía, no, sí son. Porque en su afán nuevamente de tratar de justificar el mito, es que cuando no encuentran leche materna de una mujer, buscan leche de las puercas, de las vacas, de las yeguas, de lo que se les ocurra, ¿no? Todo lo que produzca leche. Bueno, me dice, yo una vez vi una y le sacó la leche a una puerca, agarré una pala y la maté y la partí en dos, y le salió un líquido blanco. Le digo, bueno, si yo en este momento te partiera a ti en dos, y te sale un líquido blanco, ¿qué es? ¿Ese que estás pensando? No, ese. La grasita, ¿no? La grasa no es blanca, Iván. Ese. ¿Por qué? Porque, bueno, no porque sea blanco es leche. ¿Estás de acuerdo? Sí, exacto. Y no porque yo la haya matado y haya visto que le salió algo blanco, ya justifica el mito en el que estoy creyendo. Exacto. Entonces, vamos a ser más, más coherentes, más entendidos de estos animalitos. ¿Vale? Este ya dijimos, es de cautiverio, se deja manipular, no me está intentando morder. Si se lo encuentran en vida silvestre, los va a querer morder. Es normal, el animal les tiene más miedo a ustedes que ustedes a él. Obviamente, si pueden capturarlo e irlo a dejar a una sola zona alejada de la gente, le van a ayudar mucho a su ecosistema y mucho al animal. No es necesario matarlos, ¿sí? Es que me dan miedo. Pues a mí me dan miedo también luego los que se suben al camión de que, amigo, regálame un barrio. No, por eso los voy a matar. Es una realidad, exacto, ¿no? Exacto, sí. Sí, el hecho de que si a alguien no le gusta, no porque no me guste, lo voy a matar. Todo lo que acabamos de hablar no quiere decir que ustedes se hagan fans de esto y se compren todo lo que... No, pero que aprendamos a entender y a racionalizar nuestro miedo, ¿sale? Y como cultura general, créanme que es bastante edificante. Si tú a un niño le enseñas una serpiente... Ok, entiendo, está bonita, me gustó, muy bonitos colores. Tú al niño le dejas tocar una serpiente y le platicas todo esto, al niño lo cautivas. Exacto. Dejas una huella muy, muy particular de educación ambiental que debería incluirse en la educación básica para futuros, futuros estudiantes, de verdad, ¿eh? Entonces, bueno, aquí con este granito de arena esperamos haber contribuido en algo para ustedes. Pues ya escuchamos, esto en el municipio de Huetoca es la serpiente que más abunda y la que más se escucha que ha espantado a la gente. Ya vieron, no es ofensiva, no tiene veneno, al contrario, ayuda a eliminar las plagas como los ratones o insectos. Entonces lo mejor es capturarlas o no ustedes necesariamente capturarlas, sino pedir apoyo a alguien que conozca de serpientes. Tengo entendido que Protección Civil de Huetoca también te puede apoyar. Y dejarla en su lugar, en su ecosistema. No daña a nadie, no dañas. Entonces hay que aprender a ser un poco más conscientes y aprender a vivir con todo lo que nos rodea. Porque vaya, es parte de la cadena. Así es, insisto, somos afortunados de verdad en poder ver estos animales todavía. Y no nada más estos. Yo platicábamos que hemos visto otras especies de lagartijas, de lagartos, muy bonitos aquí en nuestro municipio. Y todo tiene una función, ¿eh? Exacto. Todo tiene una función. Hay gente que no le gustan los insectos, pues esos lagartos se comen los insectos y las arañas. Entonces, no los mates, consérvalos, déjalos que se vayan, tienen una función. Ahí está. Y como estás viendo en pantalla, ya tienes un dato más del alicante o cincuate, como también le llaman. Y como ves en pantalla más cerca, igual ya estás viendo cuál es la forma, el color y las variaciones, como nos comenta nuestro amigo Ismael, que puede ser desde café un café más oscuro. Y el color negro, ¿verdad? Así es, las manchas aquí al frente son más negritas, cuando vas hacia el centro se hacen más cafés y vuelven a tornarse más negras en la parte final. Y los colores amarillos entre mancha y mancha es muy notorio y la cabeza sí es más naranjita. Ah, claro. Y los ojos como color cobre.
Ahí está. Pues ya ven. Esto fue el final aquí con nuestro gran amigo Ismael Toledo, que ya ha participado otras veces, ¿eh? Ya habíamos hablado una vez de este tema, pero ahorita queremos darle un poco más de enfoque, ya que tengo entendido que por la variación de temperatura del sol salen un poco más, ¿no, Ismael? Así es, en temperaturas cálidas como las que tenemos ahorita en esta temporada, pues salen más, ellos no generan su temperatura corporal como nosotros, ellos buscan la temperatura del medio ambiente, si tienen, están en un lugar frío van a salir y van a calentarse, ¿sí? Así como las lagartijas se calientan al sol, estos animales también, y sobre todo ahorita en primavera, es época de reproducción. Si llegan a ver animalitos de estos, pequeñitos, déjenlos que se vayan, no los van a matar. El hecho de que ustedes vean varios o algún ejemplar pequeñito no debe de ser motivo de preocupación. Hay muchas, qué bueno que haya muchas, ¿sale? Y así como esta, hay otras especies que hay aquí en el municipio, pero esta es la que... con la que más nos quisimos enfocar hoy, porque es la más satanizada. Exacto, es la que y más satanizada y aparte la que más abunda. Es la más abundante y es la que una talla más grande puede llegar a tener. Wow. Yo he visto alicates de más de 2 metros, impresionantes, o sea, créeme que un grosor así. Wow. Pues como, no, yo creo que no las hemos encontrado de ese tamaño aquí por lo mismo, ¿no? De que la gente las llega a matar. Ajá, hay gente que dice, oye, yo nunca he visto uno de esos, he visto de tamaño, más chiquitos o un poquito más grandes. ¿Sabes por qué no las ves más grandes? Porque no llegan a la edad adulta, a ese tamaño impresionante, ¿por qué? Porque ya las mataron, por todo lo que acabamos de comentar. Déjenlas que se den, déjenlas que crezcan y de verdad va a haber ejemplares muy bonitos y muy útiles aquí en Huehuetoca. Wow. Pues ya estamos casi en el final y continuamos.